buenas. En primer lugar, os quería dar las gracias a quien se suscriba y quien no se suscriba igual, quien me haya visto. Y lo que me gustaría, bueno, es que hacer un canal, ya os lo dije, por tener mi minusvalía, de las cosas que puedo, que no, por ser menos válido, es una desgracia y no puedes seguir tu vida, sino intentar que veáis que se puede cambiar las cosas. Lo único que, claro, no trabajo y he cambiado toda la forma de ser, particularmente. Y bueno, os he enseñado este vídeo hoy, perdonad porque soy súper inexperta, y os doy las gracias por aguantarme las cosas tan inexpertas que hago. Me cuesta mucho editar vídeos, es la primera vez que lo he hecho, pero bueno, aprenderé, yo creo, poco a poco estoy aprendiendo. Y claro, los efectos y las cosas, pues me cuesta mucho, pero bueno, ya iré aprendiendo. Perdonad que cuando comienza este vídeo no os saludo, pero bueno, os voy a saludar ahora. Buenos días, princesas. Estaba pensando de deciros princesas, pero no sé. Se me ocurren nombres y nombres y nombres, pero no hay uno que diga Flash, este. Si a alguien se le ocurre algo, pues bueno, ponérmelo en comentarios. Y entre todos podríamos elegir un nombre. Y bueno, os cuento. Esto es porque resulta que fui al mercado. Porque, os cuento, estaré 18 días de crucero. Pasaré más exactos 18 noches y 19 días, sí. Y en la cual, pues claro, no sé si alguien ha estado en un crucero. Yo ya he estado uno por el Mediterráneo, pero claro, era cortito. Era de 7 o 8 días, no me recuerdo. Pero algo así, una semanita, lo que suele durar un pack. Pero resulta que este crucero, viajo con MSC, pues resulta que termina la temporada del Mediterráneo y se va hacia Miami, ¿vale? Y entonces esos días son de más. Resulta que, bueno, hacemos una... La primera noche será en Málaga. Bueno, que justamente veo una chica Spanish o algo así, de un canal que es de Málaga, y mírate por dónde, que la primera parada es en Málaga. Y después ya es en Madeira y ya son las islas de Caribe, con con la cara que tengo y encima no me acuerdo, perdona que estoy una cara. Pues bueno, y los nombres no me acuerdo porque te las ponen en inglés y no tengo ni idea. Bueno, ya si un día os pondré el itinerario cuando me venga ahora ya los billetes, porque ya me tienen que venir a últimos de septiembre. Entonces cuando, no, perdona, a mediados de septiembre, entonces viene un itinerario que ya lo tengo de hecho, pero os enseñaré para que veáis que ya tengo los billetes, que ya me voy. Y después me quedaré una semanita en Miami. Entonces, ¿qué pasa? Que es muchísima ropa que tengo que llevar, ¿vale? Aunque tengo lavandería en el crucero, pero claro, yo creo que será horriblemente caro. Entonces he optado, pues bueno, sí, igual hago un pack de braguitas y calzoncillos y tal y lo ponga, pero lo que es ropa así no creo que quede eso. Entonces he pensado, pues bueno, en primer lugar tengo bastantes vestidos, otros me los he comprado, otros los tenía de, bueno, rescatando de bodas, bautizos, lo que se suele tener. Y después me he encontrado de que, claro, son muchísimos días. Entonces lo que he pensado es, me he hecho una falda negra, que ya os la enseñaré en el próximo vídeo, os lo enseñaré. Y esa falda tengo, también me he hecho otra que no os la he enseñado puesta. Bueno, ya os enseñaré en otro vídeo, porque si no será enormemente largo. O igual lo grabo. Sí, puede ser. Ya veré, depende de los minutos que tenga el vídeo que ya grabé. Entonces, me hice una falda negra, me hice una en un como un plata larga con un poquito de cola, muy bonita. ¿Por qué? Porque es súper de vestir, los cruceros se llevan más que muchísimas bodas, más arreglado me refiero. Y entonces, claro, opté que tantos días, ¿qué voy a hacer? Entonces pensé
de coger y irme cambiando, o sea, la falda plata con la camiseta verde, y esa camiseta verde me lo vuelvo a poner con la falda negra, y esa falda, y me quiero hacer un pantalón de pata de elefante, pata de elefante no, ¿cómo se llama? No, tiene otro nombre, pala o, bueno, son de estos anchitos, ¿sabes? De cintura, que van todos caídos con, bueno, con la pierna ancha, pero de arriba, no la acampanado. Y entonces he visto que se llevan bastante, he pensado de hacerme, ya tengo por hecho la ropa, y entonces he pensado de hacérmelo, ir cambiando lo que es arriba, y aunque llevo vestidos, pero irme cambiando de arriba, y también, claro, está, llevo el vestido de novia. Bueno, y he pensado eso. Entonces fui el otro día al mercado, con idea, pues bueno, si encuentras algo, Susana, lo compras, y si no, pues ya tienes, porque tengo muchísimas cosas, o sea, tengo que coger, me da miedo, porque tengo que meter muchísimas cosas para tantos días, y quiero coger ya un día de estos y ir haciendo un poco la maleta y pesarla, a ver qué cantidad llevo y tal. Si bueno, si tenéis alguna sugerencia o algo, estoy dispuesta a escucharlas, claro está. Y os cuento las cosas que compré. La verdad que para mí me pareció súper, súper, súper bien de precio. O sea, no se puede pedir más. Y es más, yo hago, me hago cosas y las hago por mi minusvalía, por estar más, ¿cómo os digo? Estar entretenida, eso es la palabra. Entonces, la verdad que es una pasada de los precios que tenían en ese mercado, es que aluciné. Mirad, esta blusa queda monísima. La verdad que cuando la vi sin poner, tengo que decir que no fue aquello que dije, ¡guau, qué bonito! Os haré, ya os la enseñaré puesta. Mirad cómo es. Los tirantes, ¿veis? Lleva el tirantito así, que de hecho me viene ancho, que lo tendré que o sea, largo lo tendré que cortar y ponerlo más estrechito, o sea, más cortito. Y el color, es verdad que este año se lleva tanto las blondas como el plata. No es transparente, porque perdona, he metido la mano, es aquí, ¿vale? Digamos, está hecha toda con esto, con esta gasita, y encima le han puesto esto, ¿vale? ¿Veis? Y abajo acaba con esto, delante, detrás no. Ahora os lo enseñaré bien puesto en la mesa. Después voy a ponerlo porque después os lo enseño. Esta me costó 2 euros. O sea, que... ¡Ay, perdón! 4 euros. 4, 4, 4. Me parece súper estupendo. Y esto es un mono, ¿vale? ¿Ves? Cortito. Patita corta. ¿Ves? También os lo enseñaré un poquito ahora mejor. Y la espalda lleva estos lazos, ¿vale? Que en un momento dado, si a alguien no le gusta, se pueden sacar, ¿vale? El color me parece estupendo. Este me lo iba a coger para mí, pero al final se lo cogí para mi hija. Y este me salió 5 euritos, ¿vale? Me parece estupendo. Jolín, con el vale. Se me han metido ahora con el vale, vale, vale. No me gusta. No digas más vale. Ay, perdonad, que es que quiero ponerlo así bien para que después os pueda enseñar. Esta, que os la enseñaré, tengo looks puestos con esta y la verdad que queda estupenda. La verdad que no me gustaba mucho esto, la idea esta. Yo quería coger, como llevo aquí como una gomita, quería coger y cortarla. Estuve a lo que no cantanga. O sea, estuve a puntísimo. Pero pensé, bueno, Susana, pruébatelo, igual puesto cambia. Y la verdad que me gustó. ¿Por qué no decirlo? A mí me gustó. ¿Me podéis decir a ver qué os parece? Mirad, ¿vale? Y después detrás lleva así un bastante escotado detrás. Y después la manguita, esto, ¿vale? Y dale con el vale. Jolines, chicas, reñirme. Esto no puede ser.
Y después me compré, esta me costó, sí, también lo mismo, 4 euros. Sí, 4, 4, 4. Valían a 5, pero me dijo, va, si te las llevan las dos, te las dejo a 4. La verdad que muy bien. Y después había esto, que era un... ¿Veis? Es un mono. ¿Veis? La cual por detrás... Ay, me pica la nariz. Alguien está pensando en mí, dicen, ¿no? O algo así, no hablan de ti, no sé. ¿Veis? Así. Ya por detrás. No sé si la aprecia bien. Y la verdad que me pareció estupendo. Este también para mi hija. Porque dice que se llevan ahora. Mucho, no lo sé. Yo no los he visto, la verdad. También, claro, tenemos otra edad. Intento ir moderna, pero claro, cada uno tiene su edad. Y esto es un bolso. El mono también me salió 5 euros. Y esto es un bolso que me parece espectacular. Me parece espectacular. No sé a vosotros qué os parece. Es que es cuco, cuco, cuco. Mirad qué cosa más bonita. No me digáis que no es precioso. Mirad. Es que va por todos los lados. Por todos los lados. Es precioso. Y claro, al llevar esto también así, yo creo que también tengo unos zapatos que van combinados en plata y en oro. Claro, ¿sabes? Los looks que os enseñaré, voy con tacón, pero realmente yo no puedo llevar tacón por mi espalda. Entonces tengo el tipo de unas, como unas manoletinas. Mirad qué cosa más bonita. Y si me pongo tacones para estar, por ejemplo, voy en el barco, es bajar con el ascensor, a sentarme a comer y volver a subir. Porque si voy a baile, no. Al teatro o lo que sea, y ya tengo que estar más rato, no, me los cambio. Mirad, por dentro. Y esto es, ¿veis? Esto es que yo lo he puesto así. Pero realmente es así, larga. Pero yo lo hice así. Sí, me parece que era así. Sí. Ah, pues ahora no me ha quedado igual. ¿Cómo lo hice, Susana? Porque me quedó muy chuli. Pues no tengo ni idea. ¿Cómo lo hice? Ni idea. ¿Veis? Así me queda. De esa manera. Pero no me queda igual. Bueno, ya lo miraré cómo lo hice. Y después este collar, que va incluso a juego si quieres, me parece mega, mega, mega bonito. Ahora es porque llevo este. Perdonad. Voy a acotarlo. Jolines. ¿Veis cómo soy novata? Esto se quita antes, Susana. Pero bueno. Es un momento, ¿verdad? Mirad. Mirad qué precioso. Qué precioso. Qué precioso es. A mí me parece precioso. Mirad que yo no soy de collares así muy grandes. Pero mirad qué bonito. Lo veo precioso. Y el collar salía 3 euros. O sea, fantástico. Es que no vale 3 euros ni el enganche. Madre mía. Y el bolso 8 euros me parece, bueno, espectacular. Espectacular por 8 euros. Bueno, ni por 8 ni por 10, la verdad, que yo pagaría. Me encantó. Y no sé, chicas, cómo lo hice. Pero estaba como cruzado, qué cosa rara. Lo hice sin querer. Lo hice sin querer. Y no sé cómo lo hice, la verdad. Ni idea.
Lo hice como aquí cruzadito, no, no tengo ni idea. Pero lo hice que quedaba aquí, en vez de así en dos, quedaban así metidas. No tengo ni idea cómo lo hice, o sea, lo hice sin querer. Ya me romperé la cabeza, pero ya lo haré. Y después, resulta que tenía yo estos pendientes, que me parece que me podrían ir estupendos. Esto es como un oro viejo, no sé. ¿Veis? Mirad. Me parece que me puede quedar estupendo con el collar. A ver qué os parece. Mirad. Ay. ¿Veis? Aquí me puede quedar bien. Yo creo que sí. Es que los pendientes que iban eran muy, ¿cómo os cuento? Muy exagerados. Y a mí no me gustan los pendientes exagerados, me gustan chiquitines. Es más, os cuento, mi marido, para el día de mi cumpleaños con mi hija, me regalaron el collar de, mirar, de Swarovski, ¿vale? Y soy tan especial que los pendientes no me los regalaron. Este representa, os cuento, como hacemos el crucero por los 25 años y a mí me encanta Titanic, no sé qué mujer no le puede gustar. También habrán preferencias, pero yo es que me vuelvo loca. Y entonces se enteró que Swarovski hacían el collar que le regalaron, ¿no?, a la protagonista. Y resulta que era en azul, por eso no les han dejado por problemas de copyright y toda la historia, pero lo hacen en color rojo. Y mirad qué bonito. Y resulta que los pendientes de aquí, que encuentro que le hace con esto de aquí de en medio, lleva así brillantito y sin color, ¿vale? Estos, que me parecen monísimos, los compré también en la misma, y me dijo que era de rodio, que no se ponía feo y tal, y en la misma paradita tenía unas cosas preciosas, pero preciosas, de verdad, ¿eh? Es más, lleva como un sello diciendo lo que lo es. Y mirad qué monos. ¿Se encuadra bien? Sí, ¿no? Creo que se ven perfectos, ¿no? Mirad. A ver, en el negro, creo que se ve mejor ahí puesto. Y me salieron estos pendientes. 5, simplemente 5 euros. Mirarlos, ¿veis? Me parece, la verdad, que está fantástico de precio. Vende cosas espectaculares, pero espectaculares. Si un día, bueno, voy, le pedí permiso a ver si la chica me deja grabar su parada y os la enseño. Además la tiene súper, súper bonita puesta, una pasada, súper todo, muy, 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 muy bien puesto. Y bueno, os acabo enseñando todo mejor puesto aquí en la mesa. Mirad. Mirad. A ver, mirad quién tenía por eso al lado, ¿eh? Esto es increíble. En todos los sitios tiene que estar él. ¿Verdad, Jayo? Menos mal que pesas, no llegas a los 4 kilos ni de, bueno, 3, 200. Porque si no me muero, si tengo que cargar contigo siempre. Mirad. ¿Veis? La verdad que la encuentro preciosa.
Por el precio, es que es increíble. Y esto es el body de mi hija. Que por delante, yo la verdad que compro en una página china, Dracing o algo así se llama. Compro y la verdad que está muy bien. Pero este, es que no merece la pena. Y después, esta también la encuentro preciosa. Es un color como menta, no sé si se apreciará. Un verde menta, muy bonito. Y el mono este es espectacular, la verdad, que por 5 euros es que no te vale ni un jersey de estar en casa, una camisetita. Es que ni eso, la verdad. Mirad, qué cosa más mona. Que está muy bien. Y bueno, chicos, supongo, no lo sé. Y bueno, chicas y chicos y princesas, ¿vale? Y princesitas y princes y príncipes, claro está. Bueno, me despido con un gran abrazo. No lo podéis imaginar. El favor que me hacéis, porque ya os digo, hoy mismo no tenía ganas de levantarme ni de hacer nada, y me ha dado la fuerza, no sé cómo decirlo, para coger y levantarme y hacer este vídeo. Ya lo sé que no soy una gran profesional, ni lo haré súper bien, ni nada de nada. Pero bueno, lo hago con mucho, mucho cariño y mucho amor. Y con ganas, con muchísimas ganas de intentar ayudar lo mismo que me estáis ayudando. ¿Vale? Y bueno, y a mis amigos que son del grupo de menos válidos, como digo yo, decir que os quiero mucho, que tiremos todos para adelante. Que la vida es una, solo una, y tenemos que tirar para adelante, no hay más. Y lo que no podemos hacer es estar mal, de mala leche, y hacer a nuestra familia pasarlo mal. O sea que, nunca mejor dicho, hay que coger el toro por los cuernos, ¿vale? Y nada más, que si queréis, pues apuntaros, dar light se llama, bueno, toda, le dais y me haríais muy, 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 muy feliz, ¿vale? Y bueno, a partir de ahora, pues será un día a día, todas las cosas que hago, las que no puedo hacer por mi minusvalía. Pero bueno, os intentaré hacer un vídeo casi cada día. Si no, trocitos y editarlo una vez a la semana, ya lo veré, depende como lo que vosotros me apuntéis y me hagáis. Porque si voy a estar poniendo vídeos para nadie, pues claro, no los grabo para mí y ya está. Pero bueno, que no me enrollo más, que soy una persiana. Os quiero muchísimo y además de corazón. Y un besazo enorme, pero a más enorme de corazón. Y además os lo digo de verdad, os quiero. Adiós.